Y vamos a hablar con Hernán Arbizu, lo conocemos, un amigo acá de la casa, Hernán Arbizu, que es ex vicepresidente de JP Morgan para la Argentina y el Cono Sur, entre otras cosas, además de un analista económico y político muy interesante para seguir en Twitter. Hernán, estamos acá, Nahuel Bianchi, Tomás García, te saludamos, buen día. ¿Qué tal, Nahuel? Tomás, ¿cómo andan? Gracias por llamarnos. Por favor, gracias a vos por estos minutos. Hernán, estos días se confirmó algo que se intuía, primero te voy a llevar hacia ese lugar, que es que el 83% de los bienes declarados por los 10.000 contribuyentes que pagaron el aporte solidario son activos financieros, y también que del total de bienes el 50% se declara radicado en el exterior. ¿Qué podés sumarnos vos de este tema? Algo que creo yo que no te sorprende, ¿no? No, no, sí me sorprende que solamente el 50 estén en el extranjero. Yo pensé que el número, porque yo tengo entendido que del famoso blanqueo de Macri en 2016, que fue de 100.000 millones, solamente 10.000 reingresaron al país, el resto quedaron en el extranjero. Pero lo que puede ser aquí es que, bueno, era parte, es decir, el 50 se reduce ese porcentaje porque hay muchos que es sobre los activos que sí tienen en el país, ¿no es cierto? Me han escuchado 500 veces ustedes, ese gran mal de la Argentina. Si bien de la inflación te dicen que es multicausal y demás, pero el gran mal de la Argentina es la presión que tiene el peso por culpa de la fuga de divisas, es decir, de demanda de dólares y fuga de esos dólares después, ¿no es cierto? Por suerte, fueron muy pocos los que pero los más grandes, obviamente, los que se negaron y que presentaron un amparo para no pagar el aporte también. Muy llamativo. Por un lado vos tenés, por ejemplo, el grupo Clarín, que presenta un amparo para no pagar el aporte solidario. Y por otro lado presenta un amparo para que le suban las tarifas, para que le permitan subir las tarifas. Es decir, presenta un amparo para ellos no pagar y presenta otro amparo para que sus clientes les paguen más. Hola. ¿Cómo andas? Sí. Tomás, te saluda. Te quería consultar a ver cómo lo veías vos, que sos un especialista en temas financieros internacionales. ¿Cómo ves la importancia de la gira de Alberto Fernández, que está en medio de las negociaciones con el FMI, con esa gran deuda que tomó el macrismo? ¿Vos cómo ves la importancia de esa gira? Mira, veo muy importante el apoyo, o claramente lo que decir, las manifestaciones que se han expresado. El problema es que, desgraciadamente, es política internacional y diplomacia, ¿no es cierto? Después hay que ver que realmente se la lleve a cabo. Pensar que Francia debería perjudicarse a sí mismo para beneficiar a Argentina, porque obviamente, por ejemplo, uno de los acreedores del Club de París es Francia, la tesorería francesa. Habría que ver cuánto incurre en la política doméstica, cuánto le afecta al primer ministro de Francia esta medida ante el pueblo francés, en una pandemia también, que por una cosa es el anuncio, y después que diga, cuando se lleva a cabo, tenga una visión en contra con respecto a los subvotantes y interesantemente de parecer. Es importante el anuncio, muy importante. Hay que ver. Yo, desgraciadamente, en el caso particular de la deuda con el FMI, porque es más fácil, digamos, de centrar a la otra la deuda emitida por privados, hacia privados por durante el gobierno de Macri, es más difícil de seguirle el camino. La deuda del FMI la investigaría a muerte, y bueno, porque estamos hablando de dos cosas. Una cosa es
los nuevos, como Argentina está tan endeudada, que el FMI cobra sobre tasas sobre futuros préstamos. Y otra cosa es lo ya prestado, los famosos 40 y pico mil millones de dólares, y que eso es una discusión muy larga para sentarse y hablar de cuándo la podemos pagar. En el corto plazo es imposible pagarla. Resumiendo tu pregunta, lo veo positivo. Es un primer paso, es decir, es un primer paso y es bueno, pero hubiera sido que se venga con las manos vacías. Claro, y vos, ¿cómo, digamos, qué se puede hacer con esa deuda de Macri, no? Porque claramente es una deuda que fue solamente para beneficiar la fuga, ¿no? ¿Vos cómo ves toda esa deuda que se tomó con el macrismo y también en medio de una discusión sobre otra deuda que tiene Macri con el correo, ¿no? También donde sí. Ellos hacen pasar como que quieren pagar todo, pero nada que ver, bueno, mezclando un poco esas dos cosas. Sí, con respecto a lo del correo, además es ridículo hasta... Bueno, desgraciadamente es muy difícil de encontrar la lógica dentro de Cambiemos, desde cuando fueron gobierno y como oposición, ¿no es cierto? Pero con respecto a la deuda de Macri, vos fíjate que hace 3 o 4 días siguieron los líderes de Cambiemos a defender un problema empresario de su líder máximo, que es Macri. Es ridículo, porque ni siquiera, a pesar de las injusticias, en el caso de la ruta del dinero, en el caso de Cristina y demás, no era, sí, obviamente, cuando le preguntaban a un dirigente político del espacio de Frente para la Victoria, opinaba, y él opinó, pero no fue una como salen ellos al unísono, tipo trolls, a defender, siendo trolls, a defender algo, y además indefendible, porque como decís vos, dicen, no lo dejan pagar a Macri, pero no, es decir, no lo dejan pagar a Macri lo que él quiere pagar. Es una deuda que tiene 20 años, hace 20 años que no pagan el canon, el correo, y a su vez, el principal acreedor es el Estado argentino, justamente porque no le pagaron el canon. Y después también, obviamente, hay acreedores privados. Pero ahora, según salió inclusive en La Nación, uno de los acreedores privados, por ejemplo, era la Corporación Andina de Fomento, que le había dado un préstamo. Ese crédito que tenía Corporación Andina de Fomento, según salió en La Nación, fue comprado por el Grupo Macri, no como ellos a nombre del Grupo Macri, sino usando como intermediario, para no figurar ellos justamente, un banco austríaco, el Mailbank, que el Banco Central Europeo le revocó la licencia de banco el año pasado por lavado de activos. Es indefendible, y así con otros créditos más. ¿Por qué? ¿Para qué comprar esos créditos? Porque el argumento de ellos fue, no, acá hay acreedores privados que están de acuerdo con mi propuesta, con la propuesta de Macri, y el Estado me está haciendo una persecución. Los acreedores privados son ellos mismos a través de terceros. Es una truchada, pero es como, ¿sabes qué? Es como se manejó históricamente un gran sector del empresariado en este país. No quiero empezar a aburrir a la gente, pero cuando fue el default 2001, la deuda de empresas privadas, que de hecho la fiscal, la que era fiscal comercial, que después fue jefa de fiscales con Cristina Kirchner, presidenta, una excelente fiscal, no me puedo acordar el nombre ahora, que era fiscal comercial, investigó todo lo que llamaban los acuerdos preventivos extrajudiciales, que eran las mismas empresas que compraban su deuda, compraban su deuda por 2 pesos y después se presentaban como los principales tenedores de deuda, por lo cual les acordaban la propuesta que ellos mismos presentaban. Gil Carbó. ¿Decís vos? Sí, Gil Carbó le investigó a muerte y se comió 3 causas por eso, una de Clarín, no me acuerdo si de Hacienda y de quién más. Gil Carbó, justamente, sí. Claro, eso con razón. Claro, sí. Eso con respecto a lo que también resumiendo, lo de Macri es una chada total, porque dicen, además, bueno, como todas las mentiras de ellos, ¿no es cierto? Ahora están con la estupidez que salió Burris diciendo que permítanle a Matías Almeida que compre vacunas que para su pueblo, para su ciudad natal, Azul,
Es infantil el argumento. Y el infantil, los argumentos de defensa en el caso Correa son totalmente infantiles, como todo lo que hacen, ¿no? Pero desgraciadamente tienen una gran llegada a un sector de la población. Y con respecto a la deuda del FMI, y ahí, de nuevo, el FMI reconoció que son culpables, que tienen responsabilidad. Los únicos que no reconocieron en todo esto que tienen responsabilidad son los macristas, que son los que tomaron la deuda. El resto, la contraparte, que es el FMI, reconoció que hubo irregularidades graves, porque además dijeron irregularidades graves. Y bueno, claramente es la herramienta de negociación que está usando el gobierno y lo veo perfecto. Pero mi opinión es que hay que ir más allá y exigirle, así como el FMI le pide a Argentina los números y le dicta políticas de cómo llevarla adelante la economía, hoy la Argentina está en condiciones de exigirle al FMI que le diga cómo se tomó la deuda, cuánta deuda efectivamente llegó al país, qué pasó con la fuga de esa deuda, que le exija a los bancos extranjeros que digan quiénes son los tenedores de cuentas argentinos. Es decir, usar el mismo instrumento, ¿no es cierto? En teoría, la lógica del FMI dice, si vos recurrís a mí a pedirme plata, es porque estás en cierta medida en falta. Por lo cual yo te presto la plata, pero te pongo mis condiciones y te reviso los números. Bueno, ahora es la misma lógica, pero desde el punto de vista del deudor de Argentina. Vos dijiste que estás en falta, que diste un préstamo irregular. Bueno, ahora yo pongo condiciones para pagarte, que son estas. Decime cómo fue la plata, a dónde fue, utilizar tu elemento de presión como órgano internacional para presionar a distintos sectores financieros para que brinden información. Y si no se hace ahora, no se hace nunca, ¿no es cierto? Exacto. Hernán, ¿cómo ves las movidas que hace Pfizer, ¿no? Con su vacuna, que también tiene grupos económicos muy importantes detrás, ¿no? ¿Vos cómo ves esa operación que hace para tratar de meterse en distintos mercados, ¿no? Como lo hace con Argentina también. Sí, bueno, con respecto, claro, el tema es así. No es que BlackRock tiene incidencia directa sobre el día a día de Pfizer, en cierta medida. Los principales dueños o accionistas, de la mayoría de los laboratorios, no solo Pfizer, la mayoría de los laboratorios, inclusive los europeos, son fondos de inversión, ¿no es cierto? Fondos como BlackRock, todos conocidos por nosotros, Vanguard, es decir, ellos están en el día a día, pero si bien obviamente los que manejan Pfizer o cualquier otro laboratorio tienen que cumplir con las normativas o con las exigencias de sus principales accionistas, con lo cual el modus operandi o las políticas que puede llegar a tener un laboratorio no van a ir en contra de la ideología o la política que tiene un fondo de inversión, de nuevo, como son BlackRock, Vanguard y todos los que son los tenedores, los accionistas. Eso es lo que lleva a que los requisitos de Pfizer para dar la vacuna. Pero para mí, ya sabes que hasta lo tomo ridículo que te pidan una embajada, que yo te digo, yo lo he tratado de leer y no he encontrado que efectivamente sea así. Pero que ya con lo que reconocieron, que le pedían a cada país no desarrollado, por llamarlo de alguna manera, lo que se llama un waiver, es decir, que era, y si después esa vacuna generaba problemas sobre los vacunados no podían demandarla, o sea, eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Pfizer tiene miles de millones, todos los laboratorios, pero Pfizer en particular tiene ha pagado, sigue pagando y va a pagar miles de millones de dólares de reclamos por medicamentos, por problemas con sus medicamentos, ¿no es cierto? Pero de nuevo, pedir en una pandemia, y no a los países ricos, sino a los más necesitados, exigirles que la empresa no se va a hacer cargo de las consecuencias de sus vacunas es realmente imperialista.
Así es. Hernán Arbizu, se nos acaba el programa, la verdad que la podríamos seguir, pero nos dijiste mucho y muy bien realmente, así que bueno, te agradecemos realmente pasar por aquí por y arriba quemando el sol en Radio Rebelde. No, muchas gracias a ustedes por llamar y un abrazo grande.